Venga, empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros las perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre qué es la fe. Porque, ¿por qué nos salvamos? ¿Por la gracia de Dios? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestra fe? Ese es el problema. Vamos a leer lo que dice San Pablo, que también dice sus cosas, en los Efesios, el capítulo 2. Muertos como estábamos en razón de nuestras culpas, Dios nos hizo revivir a una vida con Cristo. Vuestra salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Desplegó así ante los siglos venideros toda la riqueza impresionante de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios nos ha salvado, en efecto, mediante la fe. Nos ha salvado mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de nosotros, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas. No es cuestión de obras humanas. Para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Repito que esto es. Nos creó para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Palabra de Dios. Vamos a ver. Pues esto es un poco lioso, ¿eh? Porque ¿qué es la salvación? O sea, la cuestión es ¿cómo nos salvamos? ¿Qué es la salvación? Entrar en el reino de Dios. Es difícil decirlo en una palabra, pero a mí me gusta mucho, realmente la palabra del hijo pródigo es muy buena. ¿Qué es la salvación? Primero, el hijo pródigo volvió a sí mismo, se examinó, volvió al padre y pidió perdón. Eso lo hizo el hijo. Y la salvación es lo que viene después, que es lo que hizo el padre con él. El padre le perdonó, le aceptó como hijo y le abrazó. Esa es la salvación. Que Dios te perdona, Dios te acepta como hijo suyo y Dios te abraza. Esa es la salvación. Y aquí el problema es, ¿la salvación es pura gracia de Dios o es nuestra fe? Dice Jesucristo, dice San Pablo, nos salva la gracia de Dios y la fe nuestra nos salva. Nos salva la fe y la gracia de Dios, las dos cosas. Vamos a ver, ¿qué es la fe? Es la fe. También se puede decir muchas cosas, ¿eh? Yo te digo, estos tres puntos yo creo que son importantes. La fe cristiana, ¿eh? La fe. Primero, creer en el amor de Dios. No solamente creer en la existencia de Dios, sino en el amor de Dios. Muy importante, ¿eh? Que puedes mentalmente creer que tiene que haber un Dios, porque ahí todo tiene que haber Dios y te quedas ahí. No, no. Es que este Dios te ama, te quiere. Ese es el primero de la fe. Segundo, y aquí hay problema, creer en Jesucristo. ¿Qué creer de Jesucristo? Primero, que es el Hijo de Dios.
hasta ahí pasa. Muchos que creen en Dios pueden creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, especialmente, todos somos hijos de Dios, pero Jesucristo es especialmente el Hijo de Dios. Además, que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, la palabra de Dios, que lo que dice el Mesías no se lo saca de la manga, lo dice porque se lo ha dicho el Padre, que nos lo diga a nosotros. Eso también lo cree mucha gente. La tercera cosa es el problema. Creer que Jesucristo es Dios. Hay muchos que dicen, usted perdone, pero yo me bajo del autobús. Yo no sigo. No. Ahí no te lo... Bueno, no, no lo comprendo. No me lo creo. Te lo dicen muchos, ¿eh? Pero Jesucristo lo dijo. Al principio no decía eso al Hijo de Dios y el Mesías, pero al final decía que era Dios. Y por eso le querían apedrear. ¿Por qué me apedreáis? ¿Por qué me queréis apedrear? Y porque siendo hombre te haces Dios. O sea, todos veían que era Dios. Y Tomás, cuando lo recibe, dice, Señor mío y Dios mío, le dice, Dios mío. Y Jesucristo dice, muchas veces, era claro que Jesucristo decía que era Dios al final. Y es sobre todo muy claro cuando San Juan, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el principio estaba la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Lo dije. La palabra era Dios. Es dificilísimo de creer que Juan se saque eso de la manga. Puede sacarse de la manga cosas triviales, que si Lázaro cuando resucitó tenía esto tal, eso, bueno, eso pase. Pero decir que es Dios, eso creo es muy importante. Y lo dice. Es imposible que lo ponga allí sin haberlo oído de Jesucristo. Eso es una cosa muy importante que no se puede decir. Lo dice claramente. Y dice, Jesucristo es Dios, y en el versículo primero, y en el versículo 12 dice, y la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. O sea que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto es muy difícil de creer. Es tan difícil de creer que es el... En la fe nuestra tenemos muchas cosas difíciles de creer, pero hay misterios estrictamente misteriosos. Y el primero es este. Que Jesucristo es ser verdadero Dios y verdadero hombre. Y de ahí nace la Santísima Trinidad, otro misterio que ya te puedes poner bizco que no lo entiendes. ¿Por qué sale así? Porque Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Y dice Jesucristo que el Espíritu Santo es una persona. Claro, ahí hay que explicarlo y te explican con las... Sí, oye, ahí te lo explican así, ¿no? O sea, la raíz de los misterios es en que Jesucristo, siendo hombre, es Dios. Por eso, dicho sea de paso, por eso cuando San Juan escribió su Evangelio, claro, estaban todos intentando explicar lo que había dicho Jesucristo. Al principio todos lo creían, todo muy bien, pero después se sentaron y dicen, vamos a ver, ¿qué es lo que nos ha dicho? Y dice, ¿qué es Dios y qué es hombre? Y dice, caray, esto no es... ¿Y cómo se explica eso? Y salieron las herejías. Unos decían, es Dios verdadero, pero no es hombre verdadero. Es Dios con careta de hombre, con una careta de hombre, disfrazado de hombre, pero es Dios. Y este San Juan dice, no señor, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y otros dicen, bueno, lo contrario, Jesucristo era hombre, sí, Jesucristo era hombre. Pero no era Dios, era solamente Hijo de Dios. Hijo de Dios. Si pones eso es muy fácil de entender y de creer hasta cierto punto.
era especialmente el Hijo de Dios. Sí. Pero San Juan dice, no, Señor, la palabra era Dios. No solamente el Hijo de Dios, sino era Dios. O sea, lo dicen muy claro. Jesucristo lo dijo, los apóstoles lo dijeron y San Juan lo dice. Y la iglesia lo dice en el credo, lo decimos, el verdadero Dios, el verdadero hombre. Esto es lo que retrae a muchos. Pero creer en esto, creer en la fe cristiana, estoy hablando de la fe cristiana, no la hinduista, la fe cristiana. Tienes que creer que el Padre nos ama, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías y Dios. Este es el segundo punto de la fe, estaba en el segundo. Tercer punto de la fe, las obras. Y aquí hay otro. San Pablo, sobre todo en los romanos, dice, no nos salvamos por las obras. Y aquí también lo ha dicho, es lo que he leído ahora. Las obras no nos salvan. Pero San Pablo, sobre esto los protestantes, los católicos, seguimos discutiendo porque es muy difícil el problema. Pero es claro que San Pablo habla de las obras entonces de los judíos cumpliendo la ley de Moisés, que decían, si cumplimos la ley de Moisés, nos salvamos. Contra eso va San Pablo. No, Señor. Primero, nos salvamos no por la ley, las leyes de Moisés, sino por la ley de Jesucristo. Por la ley de Jesucristo. Y por las obras. Ahora, las obras, las buenas acciones, son una condición necesaria e insuficiente. Una condición necesaria, pero insuficiente. O sea, que si no tienes obras, no te salvas. Como dice Jesucristo en el capítulo 25 de San Mateo, el juicio final, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de comer. Y a los que no lo hicieron, tuve hambre y no me disteis de comer, y no viniste a visitarme. Como no hiciste buenas cosas, no te salvas. Y vosotros os salváis porque hicisteis buenas obras. O sea, Jesucristo cuenta con que las buenas obras son importantes. Ahora, no es cumplir las leyes del sábado y las leyes del ayuno y todo. Esas no nos salvan. Ahora, las leyes de la ley del amor de Jesucristo, amaos los unos a los otros, este es mi precepto. Esas son necesarias. Son necesarias para la salvación. Ahora, no son suficientes. No son suficientes. Si haces buenas cosas, no tienes derecho a salvarte, que es lo que se creían los judíos. Si cumplimos la ley de Moisés, tenemos derecho a la salvación. Dicen, no, Señor. El cumplir las leyes de Jesucristo es una condición sin la cual no se puede hacer nada. Ahora, con eso no te salvas. Dice en otra parte Jesucristo, ¿os acordáis de esa parábola del señor muy, muy antipático que llega a cenar y el jornalero, el sirviente, ha estado trabajando de mañana a la noche, trabajando en el campo y viene agotado? Dice, tú no vas a sentarte aquí a comer conmigo, mucho cuidadito. Tú hazme la cena, sírveme la cena y cuando yo haya comido entonces tú cenas. Y no me pidas que te dé un premio por ello, ni me pidas que te dé gracias, porque es lo que tienes que hacer. Y dice, nosotros somos así. Cuando hagáis algo bueno, dice Jesucristo, decir, nosotros somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No tenemos derecho a que nos agradezca ni un premio. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Eh? O sea, no es suficiente. El mismo hijo pródigo volvió así, hizo examen de conciencia, volvió al padre y pidió perdón. Eso era necesario, si no, el padre no le perdona. Si no vuelve, no le perdona. Pero lo que hizo el hijo pródigo, con eso no tenía derecho a que el padre le perdonara.
el Padre le perdonó porque quiso perdonarle. La gracia. Por ahí va la cosa, ¿eh? Pero entonces, seguimos. Vamos a ver. Nosotros vivimos, claro, nosotros somos católicos, pero viviendo en Japón, conoces cantidad de gente buenísima que no tiene fe. ¿Y eso es qué? Fuera, al infierno con ellos. No puede ser. ¿Qué pasa? Dice Jesucristo en poco después en el Evangelio, es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Dice, el que cree, en el nombre de Jesucristo, se salva. El que cree en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es eso del nombre? En la Biblia, el nombre es muy importante. Por eso decimos, santificado sea tu nombre. Nombre. El nombre significa dos cosas. El nombre significa dos cosas. Primero, ¿quién es esa persona? ¿Quién eres? Yo soy tal, eso. Y segunda pregunta, ¿qué hace esa persona? ¿Cuál es la finalidad de su vida? ¿Para qué vive ser? El nombre de Jesucristo, salvar a los demás. Ese es el nombre de Jesucristo. Lo que hace Jesucristo, lo que pretende Jesucristo, toda la vida de Jesucristo se resume a eso, en salvar a los demás. Ese es el nombre. Y dice, el que cree en mi nombre, o sea, el que cree en que el salvar, el ayudar a los demás, es lo que tiene que hacer en la vida, ese se salva. Aunque no crea en mí, si hace lo que yo digo que haga, ese se salva. Lo dice más claro en con otra parábola. ¿Os acordáis? Mis ovejas están en el redil, que es la iglesia, ¿no? Nosotros somos ovejas, estamos bautizados, somos su redil. Pero tengo otras ovejas que están fuera del redil. Y esas también son mis ovejas porque oyen mi voz y las siguen. Las ovejas que están fuera oyen mi voz y las siguen. Esas son mis ovejas. Oyen mi voz. El señor o la señora que está al lado tuyo, que es una bellísima persona, pero no tiene fe en Jesucristo, ese no hace cosas buenas por seguir la voz de Jesucristo. Yo la voz de Jesucristo no la he oído nunca, no la he oído nunca, ni intento oírla, no me interesa para nada. ¿Sí? Pero Jesucristo dice, tú estás siguiendo la voz que está en el fondo de tu corazón y que Dios puso en tu corazón al nacer, que es amaos los unos a los otros. Aunque no sea la voz de Jesucristo en los que están fuera, las ovejas que están fuera. Esa oveja no oye, no tiene intención de oír la voz de Jesucristo, pero de hecho está oyendo la voz del fondo del corazón donde Dios le ha puesto el amaos los unos a los otros. En ese sentido, el que la oye y sigue esa voz es, yo le miro como mi oveja. Él no me mira a mí como mi pastor, como su pastor, pero yo le miro como su oveja. En ese sentido, el creer en el nombre de Jesucristo, aunque no creas que Jesucristo es Dios, pero el creer en el nombre, o sea, en la finalidad de la vida de Jesucristo, la vida, el creer en eso, eso es suficiente para salvarse. Seguimos. Nos salvamos por la fe, con las obras en el sentido que he dicho, que no son suficientes, pero son necesarias. Por la fe y la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. El que nos ame Dios no es un derecho que tenemos nosotros, dicho sea de paso, ni entre las personas. El que una persona te quiera no es un derecho que tú tienes, es un regalo que te hace esa persona. No es un derecho tuyo.
mutuamente, mutuamente. O sea, el ser querido siempre necesita agradecimiento y humildad para recibirlo. No decir, yo me merezco el amor, yo trabajo, yo tengo mucho eso, yo tengo... No, no. El que te quiera, que te den tu dinero, que te den tu eso, te lo mereces. ¿Eh? Pero el amor no se gana con el esfuerzo. No es el esfuerzo, es que la otra persona te quiere. Y con Dios lo mismo, es la gracia. ¿Y cuánto por ciento tendríamos de gracia y de obras? ¿Qué creen? De obras 50% y de gracia 50%. Yo diría, de obras 100%. Y estas obras no sirven para nada. Y 100% de Dios. Estas dos. Las dos 100%. Tú haces trabajo como si no hubiera Dios. Trabajas, haces lo que tienes que hacer y después dice, yo he hecho lo que puedo, ahora si Dios me da su gracia, me salvo. ¿Y qué es la gracia? La gracia, como decíamos en el catecismo, es un don de Dios, es un Dios que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria, ¿no? Eso decíamos en el catecismo. La gracia... La gracia la consiguió Jesucristo y nos la trae el Espíritu Santo. Okay. Jesucristo con su vida, su muerte y su resurrección nos consiguió la gracia. La gracia que es la gracia de la salvación. La gracia de la salvación nos la consiguió Jesucristo. Y al corazón, al fondo del corazón, nos la trae el Espíritu Santo. Y cuando que dice San Pablo, cuando el Espíritu Santo acerca la gracia en nuestro corazón, nosotros decimos, mirando al Padre, Abba. Abba en hebreo significa papá, papá. No, Padre, Señor, Padre, no, papá. O sea, le sientes cercano. Es lo que te da la gracia y te la trae el Espíritu Santo. Por eso dice Jesucristo, cuando pidáis, pedid lo que queráis, pero no os olvidéis de pedir al Espíritu Santo, que os trae la gracia. Cuando pidas por la salud, por ejemplo, para la salud de una persona, pide por la salud de esa persona, pero también por la gracia, que le dé gracia, para que la gracia le dé fortaleza de corazón, que aunque no se cure, sea fortaleza de corazón. Pedid al Espíritu Santo, que es el que trae la gracia. La gracia, dicha por mí, esa gracia te hace sentir cercano al Dios que te parecía lejano. Dios te parecía lejano y un poco estabas temeroso. Lo ve todo. Pues con la gracia le sientes el abrazo de Dios. Te hace sentir a Dios cercano y que te abraza. Otra manera de explicar la gracia. Te hace sentirte amado de Dios y de las personas. No todas las personas nos quieren, desgraciadamente. Pero hay muchas personas que sí nos quieren y nosotros no creemos en el amor de esas personas. No creemos suficiente. Pues la gracia te hace creer en el amor de esas personas y sobre todo en el amor de Dios. Que es difícil a veces creer en el amor de Dios cuando te está pasando algo muy, muy penoso. Es difícil creer. O también es difícil creer cuando parece que Dios te pide una cosa que te parece muy absurda. Pues es absurdo. Como Abraham le pidió a Dios una cosa absurda. Le había prometido toda la descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar de Isaac. Y va y le dice, coge a Isaac y mátatelo. Hombre, pero... Me estaba poniendo que no sé por dónde atenerme.
y a pesar de que le parecía una barbaridad, una cosa sin sentido, pues obedeció, intentó obedecer, gracias a Dios. Y es, o sea, sentirte amado de Dios y sentirte amado de las personas, eso te da la gracia. Y tercero, la gracia te hace sentir el deseo de amar a Dios y el deseo de amar a los demás. Te hace sentir el deseo, te profundiza el deseo de amar. O sea, la gracia te da, te hace cercano al Dios que te parecía lejano. Te hace sentir el amor de Dios y sentir el amor de las personas. Y te hace, te fortifica, te profundiza el deseo de amar a Dios y a las personas. Un poquitín más. Dice, ese, lo he repetido porque es muy complicado, el final. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano. O sea, tú fíjate, la pregunta que es el principio de la filosofía y de todos los filósofos es el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? De ahí sale la filosofía. Y aquí, desde el punto de vista teológico, te dice, estamos creados para hacer el bien, para hacer el bien. Para eso vivimos. Ese es el sentido de la vida, hacer el bien. Hacer el bien que Dios nos ha señalado. ¿Cómo te señala de antemano el bien? Tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. No. Dios te dice, tú sigue tu camino. Sigue tu camino. Y en ese camino encontrarás gente que te necesita, como el buen samaritano, que hay gente que está tirado por allí, y hay gente que está sola y necesita, de una manera o de otra, en cosas pequeñas o en cosas grandes, siempre hay alguien que te necesita. En ese sentido, Dios ha señalado tu vida. No es que te diga, tú tienes un diario, el día tal haces tal, el día tal... No, tú sigue por tu vida. Tú sigue por tu vida y ya te encontrarás, ya eso se hace. Y eso es el sentido de la vida. Porque no visteis la película Ikiru, ¿eh? Os he contado ya alguna vez. Bueno, esto es muy bonito. Pero no lo puedo contar todo porque es que es larguísimo. Pero si tienen, es que es, bueno, un señor que le quedan 6 meses de vida, tiene un cáncer de estómago. Era el jefe de un ayuntamiento de Japón, de un ayuntamiento pobre, un sitio pobre por allá. Y queda 5 meses y dice, ¿y qué es vivir? Yo he vivido toda mi vida poniendo el hanco aquí y no he hecho nada. ¿Qué es la vida? Me queda la vida. ¿Qué es el vivir? Y vienen unas señoras pidiendo que les hagan un pequeño parquecito para que los niños puedan jugar, que no tiene sitio donde jugar. Y él, el cachero, coge esa petición. Dice, esto es muy lioso y no da dinero. Y tal, tal. No, esto es en la ventanilla número 10. Se los echa aquí. Y sigue a hacer. Pero una chiquita le dice, ¿y por qué no hace usted algo para vivir, para saber qué vivir? Y él dice, es verdad. Voy a hacer ese parque. Eso. Y empieza, sí, y todos en contra de él. Pero si esto es una tontería, una barbaridad, que no, se va a oponer todo el mundo. No. Si usted tiene deseo de algo, lo hace. Vamos a hacerlo. Y todo el jefe de él y el jefe, el presidente de todos en contra, todos poniéndoles verde. Y los yakuza, los gángsters también le quieren pegar. Pero el tío contraía el cáncer, cada vez le duele más, pero hace el jardín. Y esta película tiene 3 finales. El primer final es cuando entra en el parque por la noche, ya ha hecho, está nevando, se sienta en el banco y empieza a cantar. La vida es breve, pero amemos, amemos.
y no chibillí casi, y ahí sí te ocurre. Y ahí muere. Primer final. Segundo final. Después de la muerte tienen el Otsuya, ¿cómo se llama? El velorio. Velorio. El velorio. Y están ahí, todo lo resumo, pero eso es una, es estupendo, es una crítica de la sociedad estupenda. Y están todos los de su despacho, todos los jóvenes, los hombres, y todos hablando, bebiendo, cada vez bebiendo más, y todos, se sube el ambiente tremendo. Lo bueno que era este Watanabe se llamaba él, este hizo tal, una vez que le perseguían, hizo esto. Yo también vi que esto, y sale todo por flashback, todas las cosas buenas que había en este tío. Estupendo. Y todo, y acaba, pues ahora nosotros vamos a hacerlo el ayuntamiento con el espíritu de Watanabe. Nada de hacer el dinero, eso, sino hacer, ayudar a los pobres, ayudar a la gente que necesita. Eso, Watanabe. Segundo final, victoria. Tercer final. El ayuntamiento aparece de nuevo, el despacho, todos escribiendo. Entonces no había paso con, no había ordenador y unas pilas así de bolsas con una firma, placa, todo eso. Y viene una petición, lo mismo que la primera. Y el nuevo cachó coge la petición y todos miran a ver qué hace. A ver qué hace, de ahí depende nuestro futuro, porque si dicen, vamos a hacerlo, nos la hemos cargado, porque todos los de arriba, los jefazos, están en contra, algunos nos echarán, pero vamos, seguimos el espíritu de lo que prometimos, del espíritu. Pero si dice que no, que esto es la ventanilla número 10, pues volvemos a las antiguas, no ha pasado nada, todo Watanabe se ha acabado, y el territorio mirando. Y el tío dice, esto es en la ventanilla 10. Y uno joven, que era el más sincero, el más, se levanta indignado de la silla y tira la silla. Y ¡pam! Con el suelo, todos miran, le miran a él. Y él le mira al cachón. Pero no habíamos dicho, no dice nada, pero se ve, pero si habíamos dicho que... Y el cachón le mira triste. Tienes razón, pero es que si nos echan, entonces era muy pobre Japón, si nos echan de aquí, yo no puedo alimentar a mis hijos. Tienes toda la razón. Watanabe-san tenía toda la razón. Pero, y el señor, este joven, comprende, recoge la silla, se sienta y sigue escribiendo. Final. Esa es la salida. Pero ahí al final sale la foto sonriente del Watanabe. Y el cielo, sale el cielo. Interprétenlo como quieran, pero sale el cielo. Pues es lo que pasa, ¿eh? Yo no sé, o sea, Jesucristo, ¿para qué vivimos en esta vida? Para hacer el bien. Pero hay mucha gente que no nos dejará hacer el bien. A pesar de eso. A ver, ¿qué pregunta tenías? Que si los que no están bautizados, ellos se salvarán. Los que no están bautizados, el bautizo. Dice Jesucristo, ir por todo el mundo y bautizar. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, ¿y se bautiza? No se salva. No dice, el que no se bautice, no dice, ¿eh? El que no crea. El que no crea, no dice el que no crea y no se bautice, no dice. El que no crea no se salvará. O sea, el bautizo es una cosa estupenda que todos estamos deseando que. Pero. Mira, dice San Agustín: los sacramentos son. Ahora, Dios tiene sus caminos al borde de los sacramentos. Dios te puede salvar sin usar los sacramentos. Y como no hay más preguntas, porque sí los hay. Perdón, sí tengo una pregunta respecto al Evangelio del día de hoy. ¿A qué se refiere cuando dice que...? A ver, que no te oigo ni peñazo. Es una pregunta que se refiere al Evangelio de hoy. De hoy, donde dice que
el que se aborrece, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este aborrecer, la palabra aborrecer es la traducción literaria del hebreo, pero para nosotros no es lo mismo. Aborrecer significa ahí habla la vida eterna y la vida actual. La vida actual en el sentido de que las personas que queremos, lo que queremos es dinero, más dinero de lo necesario, que nos miren bien, prestigio, fama, ascender, poder y diversión, pasarlo bien. Esas cosas es la vida eterna. Posponer es lo que más palabra. Aborrecer es posponer. El que no posponga esto, o sea, eliges la vida eterna, que es el amar a Dios, el amar a los hombres y el amar a la naturaleza. Esa es la vida eterna. Eliges esta y pospones, aborreces la vida esta. Aborrecer es posponer. Gracias. Y la gloria, ¿sabéis lo que es la gloria? Ahí, bueno, es otro día, otro día. Es que es que tenía el sermón en japonés, por eso me lo sé muy bien. Ahí la palabra gloria también. Y el tiempo, ahí, este es mi tiempo, ¿qué es eso del tiempo? Bueno, ¿qué es la gloria? Ya dígalo, por favor. Bueno, el tiempo es, todavía no ha llegado mi tiempo. El tiempo es la muerte y la vida. La muerte y la vida. El ejemplo del el trigo. El grano de trigo que muere da vida. El morir y dar vida es el tiempo del trigo. Otro ejemplo que pone Jesucristo en otra parte. El tiempo de la mujer, de la madre, es el parto. El tiempo del parto. En el parto sufre y da vida. Ese es el tiempo. O sea, el tiempo no solamente es sufrimiento. Si te duele una muela, eso es dolor, no es tiempo. El tiempo es que de ese dolor nace una vida o nace el fruto de la vida. O sea, dar fruto. Y Jesucristo muere y nos da la vida para Él y para nosotros. Ese es Él. Y la gloria, ¿qué es la gloria? Doy gloria. Gloria, la gloria en las personas. Por ejemplo, la gloria de una persona que gana el premio Nobel, el momento en que gana el premio Nobel es momento de su gloria. En otras palabras, es la manifestación de su inteligencia. Esa es su gloria. Y el que gana un campeonato de tenis tiene su gloria, recibe la copa, su gloria, que es la manifestación de su fuerza y su habilidad. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la fuerza de Dios? ¿El músculo? No. ¿Las armas? No. El amor. La fuerza de Dios es el amor. O sea, manifestar su gloria es manifestar su amor. Y dice Jesucristo, dice la voz del trueno, que parecía un trueno, dice, ¿no? Como un trueno que una vez, dice, he manifestado mi gloria y la volveré a manifestar. Eso dice el Padre. He manifestado mi gloria dando mi Hijo al mundo. Ahí he manifestado mi amor y lo volveré a manifestar dando mi Hijo a la cruz. Ahí lo y Jesucristo manifiesta su gloria aceptando el vivir ahí y aceptando la muerte y la resurrección. Esa es la gloria de Dios. Así, tengo turbado el corazón, porque ha llegado mi momento, y ve que esto, que de un momento a otro me van a presionar. Le voy a pedir a Dios que me quite estos sufrimientos. No, no se lo pido. Yo he venido para esto. Señor, yo te sigo. Yo sigo. Y sigue. Pero llega el día de la Getsemaní, de la oración del huerto, que es ahora, dentro de unos minutos, me prenden
me arrestan y me matan, me crucifican. Y entonces le entra el miedo y le entra la debilidad. Y dice, Señor, si es posible, no me hagas sufrir. Fíjate, se queda débil, ¿eh? Le sentimos cercano en ese sentido. Porque Cristo es tan fuerte que no le podemos seguir. Es que yo soy muy débil, y él es débil también. Ahora, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces fíjate que Jesucristo se encuentra hundido, pero saca fortaleza de su corazón. Saca fortaleza y decide, hágase tu voluntad. Y en el momento en que decide, entonces se pone fuerte. Que eso nos pasa a nosotros. Fíjese usted, un examen, o si usted toca el piano, cuando va a tener un concierto, antes del concierto, antes del examen, antes de la operación, está usted que se le va de los nervios, ¿eh? Es que no puede. Ahora, en cuanto empieza a tocar el piano, ya se calienta y se... Como los toreros, mal ejemplo. Dicen que cuando va a salir el toro es cuando el torero está... que se quiere ir. Y cuando sale el toro, Dios mío, yo me voy a poner delante de esta bestia, de este becerro. Pero en cuanto dan dos capotazos, ya se calientan y se olvidan. Pues eso nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando nos sentamos, que no puedo más. Que es que no puedo más. Que no puedo más. Pues sí que puedes. Vuélvete y dice, sí, lo hago. Y cuando digas que sí lo hago, entonces te pones fuerte. Muy bien. Pues nada. Con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias.